Constantino. ¿Qué vale? Pound for pound. Little Giant Boxing. ¿Qué pasó, Tino? Hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Tino? Aquí nomás. Hola a todos. Placer, ¿eh? Buenas tardes. Así dice mi hija. Hola a todos. Médico. Hola, Tino. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? So, how does it feel to be the most active fighter right now in boxing? All right, we have 10 minutes, okay? I feel good. I love this. I love being in the ring. And I feel great. Now, how do you think Caleb Plant compares? I know he's a southpaw and a right-handed fighter, but how does he compare to Billy Joe Saunders and maybe Callum Smith? I don't know. I need to see in the ring because sometimes you think or expect something, and when you get into the ring, it's different. So I need to see it. But he's a good fighter. He's a good fighter, skilled fighter, smart fighter. But like I said before, he's nothing new for me. Do you think what happened on the stage during the press conference, what you were able to do to him, is maybe as makes him have doubts about the fight? I don't know. Ask him. I don't know. Maybe. But for me, this is nothing different. Nothing changed. So I train 100%, and I'm come ready to fight with the best fighter out there. So it's nothing changed for me. ¿Para ti qué significa regresar a un lugar con tanto significado donde conseguiste peleas muy importantes para tu carrera? No, la verdad que estoy muy contento de estar aquí, pues ya tenía que 2 años, más o menos 2 años sin venir aquí por lo de la pandemia y todo esto. Estoy muy contento, y más pelear en la arena, que ha habido tanta historia, dejar historia ahí, pues es importante para mí. Significa mucho. ¿El significado para el boxeo mexicano? Pues imagínate. ¿Tú me puedes decir el significado de esta pelea, el ser el primer mexicano y latinoamericano en ganar, en completar esta historia? La verdad es que me siento muy contento, y será una historia marcada para México. Cuando empezaste, ya siempre te has puesto retos, los has logrado, los alcanzas. ¿Qué otros retos piensas? Obviamente está pensando en esta pelea el sábado, pero ¿qué otros retos? ¿Hasta dónde está el límite o no hay límite? No hay límite, siempre sale algo más. No, ahorita estamos enfocados obviamente en esto, nos pusimos esta meta de ser unificados y realmente lo logramos, lo vamos a lograr si Dios quiere, pues, entre comillas, rápido, ¿no? Porque son en 11 meses, no rápido, sino, no me refiero a rápido, porque han sido muchísimos años para estar donde estamos, pero son... En 11 meses vamos a ganarle a 3 campeones mundiales que han sido invictos, para poder ser unificados, y la verdad es que me siento muy bien, muy contento, ¿no? Después de eso, pues veremos qué es lo que viene. Eddie siempre tiene ahí cosas locas por hacer. Just real quick for our English writers here. So Erica was asking about what it means for the legacy to be the first Latin fighter potentially to be undisputed. And he was like, you know, it's not up to me to tell you what that means. You tell me what it means to Mexicans. The people are going to let me know what it means to be the undisputed champion, which of course will be great for my legacy and a great achievement no matter how you look at it. And then he was asked about how fast this all happened, where Canelo was saying 11 months, three fighters, just, you know, really fast. But he feels that it all happened for a reason, that he feels great. And when asked about what's gonna come later, he says he's not sure, but that Eddie always has a crazy plan up his sleeve for him to... ¿Qué memoria tienes, Martín? ¿Viste? Tremendo. Now you're talking about fighting 4 times next year. Why do you think fighters, that's what fighters used to do all the time. Why do you think fighters nowadays are not in the ring as much as they should be?
I don't know, but if I have the opportunity to fight five times, I'm happy because this is what I do, this is what I love. I always in the gym, I always ready to fight, so for me it's really good. The other fighters, I really don't know. Are you worried maybe that you're going to run out of quality opponents if you fight four times a year? Yeah. Canelo, I love the way you looked yesterday. You landed in Vegas in the blue silk pajamas, fantastic. But you know, Marvin Hagler once said that once a fighter wakes up in silk pajamas, it's hard to keep the hunger and the commitment. You seem to have the commitment. How do you keep that desire? La pregunta era de cómo, o sea, sí, me llama así, pero lo, o sea, ¿quién dijo? ¿Cómo haces? Hagler dijo una vez que cuando te despertás en pijamas de tela, en pijamas de lujo, ahí es cuando empiezas a perder el hambre. ¿Cómo haces vos para mantener ese deseo, ese fuego sagrado que te hace querer en mantenerte siempre en la cima? Amo el boxeo y me vengo en las pijamas a las peleas. Amo el boxeo. Para mí eso no es nada, ¿no? Yo amo estar aquí, mi motivación es seguir haciendo historia y pues más que nada es porque amo estar en el cuadrilátero, amo pelear más que nada. The bottom line is the desire comes out of my love for boxing. I love this sport and my desire to always get better and to make history and to be in there in the ring is what matters to me. There's nothing wrong with the pajamas, by the way. They're beautiful. Last question from me. Just a legend. Hagler is a legend. So. Of course. Last question from me. Do you think there'll be a face-off later this week with Plant? And would you like there to be? I don't know, but I don't care if it's a face-off, okay? It's not, it's okay. No, what don't you like about Caleb Plant? What don't you like about him? No, I have nothing with him, so... What happened in LA happened. So for every action is a reaction. So that's my reaction. But I have nothing with him. Canelo, ¿cómo describirías este viaje por la unificación de las 168 libras? Quizá como que por fuera pareciera que es muy fácil o que lo has conseguido tan fácil, pero ¿tú cómo lo escribirías? ¿Qué significó para ti? No, ha sido un camino muy difícil durante 16 años como profesional, que apenas los cumplí. Ha sido pues muchas aventuras que hemos pasado todo el equipo. Y obviamente pues es de muchos años atrás, ¿no? Lo que hemos venido logrando ahora. Y pues la verdad es que sí, como dices, se escucha fácil, pero no es nada fácil. Ahora sí que si fuera fácil, pues todos estuvieran aquí o muchos ya hubieran, muchos hubieran hecho esto, ¿no? Ahí está la historia, que muy pocos han completado ser unificados. Entonces, fácil no es, ¿no? De alguna manera estamos aquí por el trabajo, la disciplina y pues más que agradecido. Y a diferencia de las otras tres peleas, bueno, de los otros tres cinturones, ¿qué representa este para ti? No, pues pues es todo, ¿no? Unificar todos los títulos representa mucho, igual que los otros. Jocelyn was asking about what his journey this year meant to him from February up until now. And Canelo answered that it's not just about these 11 months, it's about the 16 years he had as a pro and all the adventures he had along the way. Being undisputed is not easy. If it was, then anybody could do it. So he's not about to shortchange what's about to happen, and he's really proud to be in this position. Mi pregunta es para Eddie ahora. Eddie, Canelo había mencionado que esta pelea era algo personal para él. ¿Cómo mantener a un peleador enfocado cuando tiene tanto coraje, tantas ganas de acabar con su rival? Pues yo creo que la experiencia que te dan las peleas en tu carrera como boxeador, aparte de que Saúl es un peleador cerebral arriba del ring. Sí se ha enojado, pero eso le pasaba cuando iba comenzando, que le daban un golpe y se calentaba. No, aquí yo creo que la experiencia ya que él tiene lo va a hacer tener su mentalidad bien puesta en lo que es el objetivo, que es ganar la pelea y es como una pelea. The question was, since the fight is personal, how do you keep your wits about you and
you know, how does Eddie maintain Canelo on an even keel? And Eddie said that in the beginning of Canelo's career, maybe he will get pissed off about maybe being hit in a way that he didn't expect or something happened and he will get angry. But now with the experience factor is huge, and now Canelo is able to be on an even keel and it really doesn't affect him. Canelo, you say no boxing, no life, and how much boxing means to you. You recently talked about Ryan Garcia and said he was wasting. Have you talked to Ryan and kind of been a big brother to him through this process? Pues no, últimamente no hemos hablado con él, se está recuperando de su cirugía, pero lo que dije, lo dije con obviamente no en el, no en, es una crítica constructiva, ¿no? Para obviamente que es lo que yo creo y lo que yo veo, ¿no? Para que haya una motivación y se pongan las pilas. I haven't talked to him now because he's just recovering from his surgery. But what I said about him, it wasn't meant in a bad way. It was meant to be constructive criticism. I want him to take it that way and get the motivation to be on the right track once again. With this fight, Caleb Plant has taken it personally. Is it personal for you at all, regardless of what happened? I mean, is there something that you want to prove on Saturday night to him? No, pues sí es personal, obviamente, pero como lo dije, no, lo voy a utilizar a mi favor, voy a ser inteligente y hacer mi pelea, la que tengo que hacer para ganar. Y no tengo nada que probarle. La verdad es que él lo va a ver y lo va a sentir el sábado. Okay. Last question. Oh, I want to translate. In the end, it's personal, yes, but I'm gonna go in the ring and I don't have anything to prove to him. He's gonna feel what I have to prove, but to him, I don't have anything to prove. Canelo, ¿tú esperas de alguna manera que Caleb Plant intente meterse otra vez a tu cabeza como hacer algo que pues a lo mejor lo intenta. O sea, a lo mejor lo intentó y le fue mal. A lo mejor lo intenta o lo vuelve a intentar, pero la verdad es que va a haber una reacción, obviamente, pero al final del día me voy a subir ahí como el mismo peleador que he sido siempre. Hacer mi trabajo, ser paciente porque es lo que necesito y ganar la pelea. The question was whether Canelo thinks Caleb might try to get into his head once again, and Canelo said maybe, and Eddie was saying he already did try and it went really badly. So in the end, Canelo is gonna keep his cool, be patient, and fight his fight. He's not gonna let any external factors affect him. Thank you guys. Thank you. Thank you. Gracias.